Roger Francisco Cusme Macías, 43 años de edad, abogado de los tribunales y doctor en jurisprudencia de la Universidad Central del Ecuador, 14 años de carrera profesional. Actualmente, trabaja en el Juzgado Noveno de la Niñez y Adolescencia como administrador de justicia. En su papel como juez, emite resoluciones y sentencias en casos de pensiones alimenticias, incidentes de alimentos, tenencia, patria potestad, entre otros. Roger es un ejemplo de cómo el Consejo de la Judicatura garantiza una justicia con inclusión e igualdad de oportunidades, en donde los aspirantes a jueces tienen las mismas condiciones de acceso y participan de procesos equitativos de selección. Él fue uno de los ganadores del concurso de méritos y oposición, impugnación ciudadana y control social, convocado para nombrar a nuevos jueces en diversas materias. Lo importante en este caso es que a pesar de su discapacidad visual, adquirida por una enfermedad, participó del concurso sin ningún inconveniente. A lo largo de las diferentes etapas, pudo constatar el trabajo que el Consejo de la Judicatura realiza con el objetivo de garantizar un proceso transparente e incluyente para todos los postulantes. Mientras yo iba a dar las evaluaciones, siempre tuve el apoyo de los miembros del Consejo de la Judicatura. Siempre hubo esa predisposición para que mi participación en el concurso sea en términos de igualdad, para garantizar precisamente eso, ¿no? De que yo pueda participar en igualdad de condiciones con los demás participantes. Este es un nuevo día para empezar de nuevo, para buscar al ángel que me crece los sueños, para cantar, para reír, para volver a ser feliz. Su familia es un pilar fundamental en su vida. Con ellos comparte actividades diarias y asume las responsabilidades que le corresponden como padre y esposo. A ser feliz. Para Roger, su discapacidad no ha sido una barrera ni un limitante. Al contrario, ha sabido llevarla de la mejor manera en todas las facetas de su vida, convirtiéndose en un ejemplo de motivación y lucha constante. Cuando uno sueña con obtener algo, que todo lo que uno se proponga, todo lo que uno sueñe, todo lo que pueda soñar y lo que pueda pensar, es posible, todo es posible, se lo puede lograr. Solo necesitamos tener un poquito de perseverancia. Para él, esta es una oportunidad para servir a la ciudadanía y ser partícipe de la transformación de la justicia en el país a través de sus decisiones y sentencias. Mi compromiso es de actuar con absoluta transparencia y honestidad. Mi compromiso es tratar de servir a los ciudadanos con calidad y con calidez. Tratar de plasmar en las decisiones que tomemos como juez de niñez y adolescencia los conocimientos que se ha adquirido a lo largo del ejercicio profesional. En el marco de una nueva justicia con inclusión y equidad, el Consejo de la Judicatura promueve la institucionalización de la meritocracia en el sistema judicial, garantizando igualdad de condiciones para los administradores de justicia. Consejo de la Judicatura. Hacemos de la justicia una práctica diaria.